Hola, ¿qué tal estáis? Hoy vamos a hacer una receta muy fácil, está deliciosa. Vamos a hacer unos brioches con crema por encima que están súper buenos y se hacen muy fácil y con poquitos ingredientes. Mirad, tengo por aquí 150 mililitros o una taza de leche tibia, si no, un vaso, una pizca de sal, 3 cucharadas o 45 gramos de azúcar. 250 gramos de harina o 2 tazas, una cucharada de esencia de vainilla, un huevo, 3 cucharadas de mantequilla o 45 gramos y 12 gramos de levadura fresca. Si utilizáis la seca serían 6. Así que vamos a comenzar, que es muy fácil. Primero de todo, vamos a comenzar poniendo la mitad de nuestra leche tibia. Voy a poner la mitad porque quizás la harina no nos absorba todo. Vamos a poner el azúcar y la levadura y un poquito de harina, aproximadamente una o dos cucharadas. Vamos a removerlo. Esto, si queréis, lo podéis dejar unos 10 minutitos para que se active la levadura, pero es lo mismo, no pasa nada. Simplemente pongo la harina para ayudarme a deshacer la levadura. Bueno, vamos a remover todo esto muy bien. Vamos a añadir el huevo, la esencia de vainilla y le voy a poner la sal a la harina. Y vamos a remover un poquito más. Vamos a comenzar a poner harina y cuando ya no podamos más, comenzaremos con las manos. Y si nos falta leche, pues le iremos añadiendo. Una vez tenemos la masa así toda recogida, la vamos a abrir un poquito. Y le vamos a añadir nuestra mantequilla. Ya veréis que la masa es un poquito dura al principio, pero tiene que ser un poquito dura para poderle añadir nuestra mantequilla y que después ya coja la consistencia que queremos. Vamos a seguir ahora amasando hasta incorporarle toda nuestra mantequilla. Bueno, una vez así, después de amasar muchísimo, le ponemos un poquito de aceite por encima, se lo esparcimos así. Ya veréis que es una masa, es pegajosa, pero es que si no es así, el brioche no nos saldrá esponjoso y nos saldría muy seco. Bueno, hemos aprovechado a ponerle un poquito de aceite y también se le incorporaremos, la primera que le ponemos, se le incorporamos así un poquito, lo abrimos y le ponemos un poquito más. Yo le estoy poniendo aceite de oliva. Así, ¿veis? Más que nada para darle un pequeñito sabor. Así. Nada, ya boleamos y lo vamos a dejar en un bol tapado hasta que haya duplicado el tamaño. Hoy, como hace frío, seguramente será más de una hora. Así que después os voy a decir exactamente el tiempo que ha estado. Bueno, cogemos un bol limpio, ponemos un poco de aceite, así. Esparcimos. Esto es para que después no se nos quede pegada. Cogemos nuestra masa y la añadimos. Le ponemos un poquito de aceite por encima. Yo estoy utilizando de oliva porque me gusta el sabor que le da. Pero puede ser de girasol sin ningún problema. Y ahora vamos a coger un papel film y lo vamos a tapar. Así. Y lo vamos a dejar hasta que haya doblado el tamaño aquí. Bueno, mirad, la he tenido exactamente una hora y 10 minutos. Mirad, ya más que duplicado su tamaño. Nos vamos a poner un poquito de aceite en las manos, con las manos bien limpias, así. Y vamos a coger nuestra masa. ¿Veis? Y vamos a hacer bolitas
un poquito más pequeñas que una mandarina, aproximadamente de este tamaño, ¿veis? Así. Así. Vamos a hacer así con todas. Bueno, mirad, nos han salido 13. Ahora vamos a coger de las primeras que hemos hecho y lo que vamos a hacer es aplastarla, mirad, de esta forma, ¿veis? Si queréis, nos podemos ayudar con un rodillo o simplemente con la mano, como queráis. Mirad. Cogemos el rodillo. Y las estiramos así. Las vamos a ir poniendo en una bandeja de horno con papel de hornear. Bueno, mirad, nos ha salido esta bandeja y también esta. Los vamos a dejar tapados con una sabanita o una manta hasta que hayan duplicado el tamaño. Bueno, después de estar 40 minutos fermentando, tengo por aquí un huevo batido con un chorro de leche y los vamos a pintar. Y ahora voy a hacerles a unas rayas con crema pastelera blanca. Y a otros con crema de chocolate. Así, ¿veis? Y ahora por entre medio podemos ponerle algún tipo de almendra, lo que queráis, o dejarlos así. En mi caso le voy a poner unas almendras así en daditos a las blancas y unas almendras laminadas a las negras. O se le pueden poner cuando salgan, le pondremos tres así y a las otras cuando salgan. Y los otros que tenemos los voy a dejar sin nada, simplemente los voy a pintar con huevo y les voy a poner sésamo por encima para que se lo rellenen tipo bocadillo como quieran. Ahora los vamos a meter al horno a 180 grados con calor arriba y abajo hasta que estén doraditos, aproximadamente 25 minutos. Bueno, mirad, nos han salido estas dos bandejas, o sea, 12 y esta más. ¿Veis? La verdad es que quedan súper bien. Os voy a abrir una para que veáis cómo quedan, que realmente están deliciosas. Mirad. Están súper blanditos. ¿Veis? Y la verdad es que están muy, muy buenos. Mirad. Así que nada, espero que os haya gustado mi vídeo. Si os ha gustado, dejadme vuestro like. Suscribiros a mi canal si todavía no lo habéis hecho. Y hasta otro vídeo. ¡Hasta otra!